Pues miren, ¿qué nos encontramos por aquí? iPod 2. iPod 2 es, pues no sé si se acuerdan, ustedes no están tan jóvenes que no se acuerdan de iPod 2. Miren, ¿qué dice ahí? Computer. Pues es una de las primeras computadoras que hubo. Adivinen de qué marca. Era la Macintosh. Apple II. ¿Dónde llegó a parar? Pues esta computadora, me acuerdo que yo me acuerdo que la trabajamos. Había un comando, el último comando que había era run, que es corre. El último le ponías ese comando para que corriera, para que trabajara. Apple II. Me acuerdo, no me acuerdo qué sistema operativo tenía, pero era muy rudimentario. Era como si le enseñaras a un gatito a hacer alguna gracia. Como para programarla. Miren, aquí está un refrigerador que yo utilizo como bodega. Aquí tengo mi reata. Y tengo un jarro para cocer frijoles que no lo he utilizado todavía. Y tengo algunas cosas para las matas. Medicinas, un botiquín de emergencia. Unos costales, unos guantes. Pues este refri lo utilizo para ese fin. Y pues resulta que aquí arriba de la Apple II, pues miren lo que está. ¿Qué creen que sea? Pues un nido de pájaro. Lo que pasa es que aquí cuando yo tengo mi guardarropa no lo veo porque tengo todas las cosas así. Y ahorita que abrí ahí para mostrarles la computadora esa, pues me encontré la sorpresa de que ahí está un nido de pájaro, de una paloma. Y pues ahorita que entré aquí a mi oficina, pues que sale, empieza a volar, o sea, como que le espanté. Ahí no la veo, al entrar no la veo, porque como está tapado con la ropa esa que está ahí colgada, no la veo. Entonces ya me había percatado anteriormente porque estaba aquí acostado en mi king size y resulta de que salió el pájaro. Y yo pensé, pues estaba parado por ahí arriba, estaba parado aquí, como vi unas cagarrutas aquí arriba, y no, pues resulta que al mover la ropa de aquí, pues ahí está el nido. Ha de ser alguna palomita hembra. Y pues a lo mejor ahí va a tener no tiene huevitos ahí, pero me imagino que iba a tener sus crías más al rato. En un futuro. Pues aquí estamos disfrutando de este día fresco. Y esperamos que baje un poco el sol para ir a seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Estamos limpiando ahí un lugar donde se está muy lleno de hojas de palmas viejas que a lo mejor pueden albergar alguna fauna nociva. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Estamos limpiando ahí. Pero pues ahorita estábamos aquí, me quedé dormido. Y le dije, voy a mostrar la Apple II que tengo ahí. Que en aquel tiempo, estoy hablando de 1990, yo creo, por ahí. Cuando salió esa computadora. Primero la Apple II, o Apple One, la Apple II. Y esa pues por ahí llegó a mis manos, no sé cómo, por qué motivo, pero resulta que ya la tenemos guardada, como una reliquia. Y pues ese es el detalle, que arriba de la Apple II, pues está haciendo un nido, una palomita. Pues bueno, aquí les muestro un poco de este día tan bonito. Y ya ven cómo está todo verde. Llovió como 3 veces seguidos y todo está verde en este lugar. Hasta luego, amigos de YouTube, que estén bien. Cuídense, chao.